Y bienvenidos a Por Orejas, el videopodcast de Motorsport Network que analiza toda la actualidad del mundial de MotoGP. Yo soy Uri Pogemón y, como siempre, estoy súper bien acompañado de mis colegas, mis amigos, mis hermanos, mis bro, como se ha puesto tanto de moda la expresión que tanto odio. Germán García Casanovas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Uri, eh, encantado de estar aquí una vez más, como tú dices, muy bien acompañado y todavía emocionado por el gran fin de semana que hemos eh, vivido en Portimao. Un fin de semana que, Alberto Gómez, ¿qué tal cómo estás? ¿Te perdiste? Hola, muy buenas, Uri. Eh, buenas, buenas a todos. Eh, sí, me lo perdí, desgraciadamente, porque además es un circuito que me encanta y, y por, por la atmósfera que, que hay también en torno a ese gran premio en, en Portimao. Eh, bueno, y para la gente que no, no ha ido, eh, también recordarles que es uno de los circuitos más espectaculares que yo creo que hay ahora mismo en el calendario. Un poco me recuerdan algunas fases, incluso a Laguna Seca. Sí, 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 el otro día lo, lo hablábamos y, y a mí también me, me recordaba un poco a, a Laguna Seca. Y como no, la primera edición de este video podcast uh, la hicimos los tres solos, porque mmm, no sabíamos muy bien cómo iba a salir. Y hay una segunda, mmm, con lo cual, bueno, será que... Al menos no, no nos han chapado la barraca. Y, como no, la segunda tenía que ser con nuestro maestro, Emilio Pérez de Rozas. ¿Qué pasa, Emilio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Oriol, Germán, Alberto? Muy bien. Hola, Emilio. Hola. Encantado de, de estar. Eh, iba a decir de nuevo juntos, no, porque nosotros no nos hemos separado nunca. Siempre hemos estado, llevamos muchísimos años juntos y es un placer compartir conversación entre los cuatro, por supuesto. Bueno, en, en los grandes premios de MotoGP siempre pasan cosas, pero claro, es que nos, digamos, disponemos a, a, a comentar uno de los más explosivos de los últimos tiempos. Como hablábamos fuera de micro, lo que... Espera, Emilio, ¿eh? Lo que tenía que pasar, pasó. ¿Mm. Uh, dos carreras han tenido que transcurrir para que... Uh, Ducati se vea en una tesitura cuanto menos uh, incómoda o particular que requiere probablemente de una intervención y veremos cuál será o si la habrá uh, a raíz del el toque que terminó con caída uh, entre mar Márquez y peco bañaya vayamos por partes mm, primero, ¿Cómo lo visteis? Uh, empezaré por, por Germán y por Alberto. Uh, perdón, por, por Germán y por Emilio, que estaban allí conmigo. Germán, um, lectura que haces del de incidente en sí y de lo que pasó después uh, en, en las conferencias, en las ruedas de prensa que dieron los dos pilotos. Bueno, titular que, que has dicho tú, eh, yo creo que es así, ¿no? Es eh, que lo que todos eh, sabíamos que, que podía pasar, ¿no? Eh, al final cuando pones a pilotos de tanta calidad en, en, en la mejor moto y Ducati tiene tantas motos, la competencia es, eh, tiene que ser absoluta. Y Mark, que quizá no esté... Eh, no sea, el Mar Market del año 2018-2019 es un Market más maduro que ha pasado por un proceso de, de, de lesión y de operaciones muy grave y que se ha tenido que reinventar. Está buscando ahora eh, su nuevo yo con una moto que hasta el año pasado no le permitía hacer lo que él quería hacer. Ahora se lo empieza a permitir, no del todo, pero bastante. Y bueno, y él busca sus opciones. ¿Qué pasó? ¿Qué? cuando a final de carrera él estuvo guardando, estuvo esperando, tuvo un poco de, de, de espacio y, y buscó un adelantamiento eh, pues se encontró con Peco y, y, y se encontró con Peco eh, dos motos, dos pilotos ambiciosos en un, en un solo espacio, ninguno de los dos cedió y se fueron al suelo eh, sinceramente mmm, viendo todo lo que pasó y lo que pasó después, si Ducati no puso grito en el cielo no hubo grandes gritos ni grandes aspavientos Evidentemente, la responsabilidad hay que entender que fue de Peco. Eh, 100%, no o sé, sea, yo creo que fue un, un lance de carrera que estuvo bien arbitrado, pero seguramente eh, en las imágenes eh, en cámara lenta se ve Peco dio gas en, en un momento en el que quizá no hubiera tenido que dar gas. Eh, era, faltaban pocas vueltas, no estaban luchando por la victoria. Fue, yo creo que, eh, un golpe de ambición y, y, y nos vamos a encontrar con bastantes más esta temporada, porque, como decía, son muchos pilotos competitivos, muchas motos competitivas y en esta situación el sábado estuvieron a punto de encontrarse eh, Martini y, y, y el propio Mark y nos encontraremos con otras muchas situaciones así. Lo que no me gustaría ya en la segunda carrera de temporada es empezar a demonizar, a demonizar a un piloto u a otro, como ya se está haciendo. Yo creo que fue un lance de carrera y que dio un espectáculo que hay que aplaudir. Uy. Um, eh, Emilio, ahora te, ahora te, te pregunto. ¿eh? Lo que pasa es que yo estoy 100% de acuerdo con esto último que acabas de decir. Uh, he, he arrancado diciendo que ha pasado lo que tenía que pasar, pero uh, es verdad que, como decía Germán, uh, podía pasar entre Marc y Peco, podría pasar entre Peco y Enea, podría pasar entre Martín y y Peco podría pasar entre Martín y Enea. O sea, el, 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 el único problema es que es añadir, desde mi punto de vista, es que era añadir a un piloto del talento y la ambición de Mark a esa ecuación. Emilio, perdona, dispara. No, a ver, eh, yo creo, descartando lo de lo de Qatar, que es diferente, eh, evidentemente, en Portimao, yo creo que vimos eh, varias cosas de lo que va a ser este mundial, ¿vale? Y que probablemente en este vídeo podcast podemos eh, ir desgranando. Una, una, no podemos olvidar que estamos en un año vital para 18 de los 22 pilotos que no tienen contrato para el año que viene. No tienen contrato, quieren ganar más dinero, quieren una moto oficial, quieren la satélite pasarla oficial, quieren ir a un equipo oficial. Ellos saben lo que es estar como, como oficial en una fábrica y un equipo. Segundo, eh, yo creo que. Eh, Peco Magnalla ya se ha dado cuenta de que este año no va a tener solo a Martín. Es decir, a la situación del año pasado se han añadido dos pedazos de monstruos hambrientos. Uno es Pedro Acosta, que llega de rookie y ya está ahí, y otro es Matt Márquez, que ya tiene, como cuenta Germán, eh, moto. Podríamos hablar, pero no hablaremos porque sabemos poco de si tiene equipo, ¿Equipo? porque la pifia que hicieron eh, el equipo Gresini en el cual en el y de Alex Márquez eh, puede poner en duda que eh, Mar Márquez tenga equipo. Yo pienso que sí tiene equipo, yo pienso que eso ha sido un lance de, de, del fin de semana y punto. Y eh, en ese sentido, en el sentido de año de, eh, de contratos y la aportación de Márquez y de, y de Acosta, se añade, hemos recuperado a Enea Bastianini, hemos recuperado a Enea Bastianini, está ahí con una moto oficial, también están cuestionando su moto para el año que viene. Segundo, segundo parece ser, aunque también tenemos dudas sobre Viñales, pero las, pero las Aprilia parece ser que este año pueden estar ahí con Alex, con Viñales, y eso yo creo que hace que... Eco Magnaya pueda tener un poquito eh, menos de control sobre la situación. Sobre el lance, el crash, el accidente, estoy totalmente de acuerdo con, con Germán y añadiré más, añadiré mucho más. La telemetría, cuando fueron los dos pilotos a hablar con los stewards o con dirección de carrera o con, los, con el juzgado, que no sé quiénes son, pero que son todos estos, quedó ampliamente demostrado que Magnaya abrió gas, eh, como dijo Márquez, eh, siendo muy optimista, pero yo le oí una frase a Mark fuera de los micrófonos de los periodistas, que fue, abrió gas como una bestia. En el sentido de que él critica profundamente eh, esa acción de, de Peco, eh, fue juzgada ninguna sanción, como dijo Magnaya, no, el cero ya es suficiente para los dos, no. Eh, eh, los jueces empezaron esta temporada, considerando que eso es un lance de carrera. Perfecto, con todas estas bestias peleando por el podio, puede ser que veamos varios lances de carreras. Pero ya te digo yo que Marc se fue de Portugal con un cabreo impresionante porque él creía que ya había consolidado el adelantamiento y que Peco se defendió de una manera muy optimista. Alberto, tú no estabas, pero imagino que lo has visto. Lo has visto. Sí, vi la carrera. Vi la carrera. Sí, yo estuve en Barcelona viendo Superbikes, pero al mismo tiempo también vi, vi las carreras. De hecho, madrugué también para ver la Fórmula 1. Eh, Carrerón, por cierto, hay que aplaudir. Eh, bueno, fue un fin de semana para verlo todo. Eh, yo, claro, evidentemente un lance de carrera como este eh, se convierte en algo más que un lance de carrera por la dimensión que tienen los dos pilotos confrontados, ¿no? En este sentido el choque entre, entre, entre Bañaya y Márquez, adquiere una dimensión mayor porque uno es campeón del mundo, el otro es eh, multicampeón del mundo y son dos de los titanes que tiene la categoría. Pero yo me iría al lado positivo. Al final es un lance de carrera positivo que, que bueno, demuestra que al final estos eh, se quieren jugar eh, las perras chicas en, en cada carrera, en cada acción y en este sentido... ¿Que, que Peco se equivocó a la hora del gas, perfecto. Que Márquez volvió porque no rápido a la trazada porque no veía la zona donde estaba Peco, perfecto. Al final es eso, es una maniobra de carrera en la que los dos quieren sacar el máximo. Uno siempre comete algún error y a veces de estos errores pues, eh, vienen estas, estas caídas inopinadas. ¿no? Y, y bueno, más allá de, de esto, como digo, es, a mí me parece lo positivo es que Mar Márquez está adelante, que Peco está adelante. Que Martín está muy fuerte y que, y que, y que Acosta está también delante. ¿no? Eh, yo también creo que en el caso de Acosta, si esa acción eh, Peco hubiera sido Acosta el que lo hubiera rebasado, eh, Peco lo hubiera tomado con mucha más calma. Pero también es verdad que viendo que al final hay, eh, intrínsecamente hay una rivalidad extraordinaria cuando ves a un tío como Márquez que te está adelantando, a la que se va un poco largo, eh, ahí entra a juego también un, un tema de egos. ¿no? Y yo creo que en este sentido los errores. Eh, como el que sucedió con Bañaya, mmm, si es que fue un grave error, que no lo sé, porque tampoco soy piloto, eh, fue un, un problema más eh, que radica en el ego que puedan tener los pilotos que, que, en, que en el error en sí. Um, yo aquí me gustaría simplemente uh, dar dos, dos pinceladas. La primera, yo, uh, a nivel uh, de opinión, considero que... Ya no, estos, sino, ya no la gestión de este incidente en concreto, sino la gestión de los que pueda haber en el futuro, e insisto, ya no hace falta que ni PECO ni Market estén involucrados, sino, digamos, todo lo que es la gestión de estos egos de la competitividad de los distintos pilotos que tiene Ducati, dependerá del de nivel de competencia que tenga Ducati en sí. Es decir, no es lo mismo... Gestionar uh, el corral, por decirlo de alguna manera, uh, un poco vulgar. Uh, si sí, sabes que te lo, de alguna forma, te lo juegas entre los tuyos, uh, por más que los dos oficiales sean eh, los de rojo, pero que si ganara Martín, pues gana una Ducati. Que si sí, aparece una KTM, una Gas-Gas, KTM, gas, -gas Aprilia. Uh, en la ecuación. Yo creo que eso cambiará y tendrá una influencia determinante en sobre todo el voltaje de la gestión que puede hacer Ducati de todo el, como decía, de todo el, el corral que tiene. Y luego otra cosa que uh, dándole vueltas me, me llamó la atención y además volviendo a, hacia Sevilla uh, lo comentamos con, con Germán. Al menos a mí, a título personal, nos llama un poco la atención que Mark Uh, en una acción que no fue penalizada, que se consideró un lance de carrera, por más que, evidentemente, nosotros pues, siempre queremos intentar buscar quién fue más responsable, ¿no? Pero nos lleva un poco la atención que Mark uh, subrayara la culpabilidad de, o la responsabilidad de Peco no, cuando. A... Un momento, un momento, Emilio, acabo, acabo. Cuando uh, él. Siempre, al menos yo siempre lo recuerdo, en acciones de este tipo y además que no han sido penalizadas, yo siempre mmm, históricamente es como que Mark rebajaba la, la importancia. O sea, no. Sí, pero Oriol no no dos, dos cosas muy importantes. Respecto a esta reflexión que tú has hecho, y siguiendo con el tema del crash. Una, una, tú pones el énfasis eh, a la hora de penalizar o a la hora de que vamos a ver muchas más acciones de estas en la rivalidad de Ducati. Yo creo, yo creo que es muy, muy importante la decisión que han tomado los comisarios y dirección de carrera de lance de carrera en este accidente, porque quedan 39 carreras. Por lo tanto, si el nivel es este para sancionar, ojito, ojito, porque... Eh, durante las próximas carreras, tanto pilotos como marcas pueden hablar de no, es que Peco, es que Mar no fueron sancionados en Portimao con esta acción. O sea que yo creo que el pero, hecho pero, pero esta acción es esta acción, ¿eh? No, no, sí, sí, Oriol, si es, está bien juzgado. Yo lo único que digo es que es precedente, y es el primer precedente. Y segundo, y segundo respecto al eh, enfado y al cabreo de Mar, eh, lo viví directamente personalmente antes de que Mark atendiera a todos los periodistas llevaba una mala leche impresionante llevaba un cabreo supino ¿por qué? pues porque al ver la telemetría delante de los estigmas o de los comisarios o de edición de carrera estaba clarísimo el que cometió el error y el que fue excesivamente eh, optimista en la aceleración para sacarse de encima a Mark fue eh, peco e incluso las declaraciones de peco son consciente peco de que él había sido el que se había excedido porque la primera sensación es está bien que vayamos a hablar con los con dirección de carrera eso es muy bueno segundo está muy bien que eh, consideren que la mayor sanción para nosotros es los cero puntos ya peco no habló de la telemetría suya Marci habló de la telemetría de peco por qué porque es evidente que delante de los comisarios, delante de los estiguas, delante de la dirección de carrera, se vio, quedó patente, que quien falló ahí, quien se excedió optimistamente, fue Peco. Por eso es el cabreo de Mark. Porque sí. en teoría razones, con esos bueno, puntos, yo, de, yo de Marco. Marc estaría en la pelea. Mark estaría arriba. Bueno, eh, eso no sabemos. El cabreo de Marc. Bien, no, el que no sabemos, el que no sabemos, Germán, el que no sabemos. Que si se hubiera caído, eh, estaría en la pelea arriba. No, no, si no se hubiera caído, si no estoy hubiera hablando. Caído. Sí, sí, claro, claro. claro. ¿Eh? Si no se hubiera caído, juntas los, 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 el, los puntos del quinto posición y está cuarto del Mundial. Perdón. Bueno, yo creo que de esa es otra, perdón, que ese es otro, el error de dos pilotos tan veteranos. Perdiendo una quinta posición en la segunda carrera de la temporada. Ahí, ahí entran los egos que hablaba Alberto. Es, es incomprensible. Es que no, yo creo que no sea, no es una cuestión de egos. Bueno, evidentemente que es una cuestión de egos, pero es una cuestión de, de parcela. De que Peco está defendiendo su parcela, porque sabe que Marc es un posible candidato. Primero, a molestarle deportivamente, y segundo, a que lo metan en su gallinero. Esto, y dicho esto, ya, eh, la manera de, de el, el cabrero de, de Marc viene por dos motivos muy sencillos. Uno, porque ha comprobado que ahora, siendo piloto eh, no oficial, en dirección de carrera no le hacen ni caso. Le hacen caso al bicampeón del mundo. Y no le sancionan cuando él cree que le deberían de sancionar. Y este es el motivo eh, más, eh, vamos, el, el, por el que estaba él súper cabreado. Y segundo, porque como tú dices, tú dices, ¿está bien pitado? No. Para él no está bien pitado, porque si no, no estaría tan cabreado. Entonces, eh, Mar se da cuenta de que aquí también ha habido un cambio. Que ahora ya no es el piloto que antes mucha gente pensaba que, no que estaba protegido, pero que estaba pitado eh, como los grandes, como se pita a los grandes. como se No, pero Germán, los, como se pita Germán, no digas eso porque, porque Marc ha sido el piloto ¿sabes? más maltratado en la historia, no, 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 solo, no, solo por, no solo por dirección de carrera, sino incluso por la crítica que siempre no, no, ha habido. La cuando la hay, un accidente, cuando hay un accidente, siempre tiene la culpa Marc bueno, esta es otra. Mar no quiere que este, le que este accidente le cuente como culpa este año, porque, como tú muy bien dices, este es año que no tiene muchos accidentes y él no ¿Pero? quiere que este ya le cuente él como culpa cuando él piensa que no ha sido culpa suya. Es que no lo es. Yo, si recordaría, estás... yo recordaría que el piloto más maltratado por dirección de carrera a lo largo de, de los últimos 30 años, con mucha diferencia, eh, ya no está corriendo y sea mejor que Lorenzo. Para, para recordar, refrescaos un poco, que es el, es el más maltratado con diferencia y, de hecho, es que yo sepa el único que después de una segunda sanción se dejaron una carrera sin correr, en Malesa, uh -huh. para vuestra uh -huh. información, cuando ha habido muchos pilotos no, que uh -huh. las han hecho de todos los colores. Y, a, y, y aquí soy completamente objetivo, desde Valentino Rossi, a Mar Márquez, a Marcos Simoncelli, a, a, a Barberá, a Bautista, a mucha gente que ha cometido muchos errores, y, y, y no ha sido tan penalizado. Pero no, bueno, se, no se pueden quejar. Di, la dicho, dicho lo cual, yo, yo, Germán, sí que discrepo un poco en el sentido de que, de que Dirección de Carrera o, o Mar Márquez tenga la, intent, la interpretación, eh, obviamente muy subjetiva, de que, de que Dirección de Carrera eh, él no tenga tanta fuerza ahora enfrente a un bicampeón del mundo. Porque yo, yo, a ver, basta recordar que cuando tú tienes una leyenda, y, y repito, Márquez ya no es un campeón del mundo, es una leyenda de MotoGP. Y con tantos títulos a sus espaldas, yo creo que su peso eh, reputacional es muchísimo mayor que el de cualquier otro piloto activo. Y esto lo vimos sí, en cuando en estaba Valentino Rosita en activo. En dirección de carrera no se vio. Porque él está convencido al 100% de que él, no tiene, que, que él tiene cero culpa. Que el 100% es bueno, truco. pero es que la telemetría lo demuestra que no, y tampoco es que la la no me la enseñan. No puedo decirlo, es un... esto, pero sí que puedo decir que Marc no, dice, sí. dice que la telemetría dice eso. Y también puedo decir, porque me dijiste tú, que Marc eh, dice que Peco abrió casa a fondo. Y yo he mirado después de esto que tú me dijiste que tú ahora has hecho público eh, y por tanto lo puedo comentar. He mirado los vídeos en super cámara lenta y Peco tiene un guante negro con dos cosas blancas aquí. Y se ve que esas cosas blancas van para atrás. Y cuando van para atrás es que está abriendo gas en, un, en una situación en la que tiene un piloto. De A cosa. ver, un, un, una cosa solo. Uh, yo creo que por más que, que, que digamos que eh, la telemetría... Uh, mostrada uh, presuntamente o supuestamente mostrada en dirección de carrera demuestra que PECO abrió gas y que probablemente tenga más responsabilidad o, o, o la mayor responsabilidad en, en el accidente. Eso no invalida el que dirección de carrera considere que no tiene que penalizarle. ¿eh? O sea, para hmm. mí, desde mi punto de vista, ¿eh? o sea, de acuerdo, puede, de acuerdo. puede darse que sí. no, no. Ese no, no caso y que dirección de carrera diga, sí, evidentemente, un responsable. Evidentemente, es, evidentemente Oriol. Digo, ¿eh? Evident a lo mejor no, ¿eh? Pero podría no. ser ese esto, caso. Este ¿Y este qué dirección de carrera? ¿Sí? ¿Sí? Evidentemente, sí, Oriol. La tarjeta de, amarilla eso... en el minuto 3 de partido. En el minuto 3 de partido, el árbitro no saca la tarjeta amarilla por una entrada. Pero esa misma entrada, en el minuto 65, te sacan amarilla. Y en el 80, igual la roja. Este es el problema, que estamos en el minuto 3 no, no, pero, de partido. Pero, pero eso es tu intervención me parece perfecto. Yo no digo que sea mi culpa de. Yo digo lo que dice Marc. ¿Eh? Yo, yo estoy totalmente de acuerdo, Oriol, con eso que tú dices respecto a la decisión que toma di dirección de carrera. Pero, pero tengamos en cuenta una cosa, ¿vale? La aportación de la telemetría es la prueba evidente. A ver, uh, ¿vale? no, sí, no, es top, el... no lo es todo, Emilio. No, es todo. Yo, yo no yo estoy de solo acuerdo, eso, es que no solo eso, porque uh, lo que no me parece bien, y no lo digo. Por, por, por nadie en concreto, ni, ni por ninguno de los que estamos aquí. Es que cojamos solo la parte del discurso de uno u otro que nos interesa. Es decir, claro, claro, uh, claro. Uh, Mark. Un momento, un momento, un momento. Dejadme acabar, dejadme acabar, dejadme acabar. Dejadme acabar. Dejadme acabar. Estás confundido, Uri, estás confundido. Mark, Mark dice en su rueda de prensa, arranca diciendo que es un incidente de carrera. Que está en la frontera. En la frontera. Él no dice que han pitado mal. Él no dice que han pitado mal. Dice que está en la frontera. Diciendo que está en la frontera, él ya abre a, a la posibilidad de que caiga de un lado o de otro. O sea, él ¿Y cómo, no acaba la, ¿Cómo acaba la conferencia de prensa? Él después... Bueno, claro, ¿Cómo acaba la conferencia de prensa? Evidentemente nosotros, con, porque es nuestro trabajo... Le preguntamos y le preguntamos y le preguntamos, pero él empieza diciendo que ¿Sí? el incidente es. ¿Y cómo acaba? Un ¿Y cómo acaba? Carrera y que entiende que está en la frontera. ¿Y cómo Por acaba para... la conferencia de prensa, Orión? ¿Cómo acaba la conferencia de prensa? Mm, dímelo tú. Marc. Pues acaba la conferencia de prensa diciendo: la telemetría lo dice claro. ¿Quién sí, es el sí. culpable? No, pero si es que, sí, pero, insisto, pero, 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 que no pero, pero, hay que. Haya Claro. No, evidentemente que no, Alberto. Yo lo único que digo, lo único que digo es que si sí, la telemetría ha sido siempre la prueba que decide ante la duda, ante la duda y ante la opinión. ¿Es, así? De los pilotos. No, es, así, es, es que, es no es así, Emilio. Es que nunca, nunca ha sido así? No, perdón un momento. Volvamos, a, volvamos al inicio. Es que no, 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 Alberto. Yo estoy de acuerdo con, con con Oriol. O sea, estoy de acuerdo con Oriol en que la telemetría no decide qué dirección de carrera sancione. Es evidente y me parece muy bien que Dirección de Carrera no, no sancione. Pero la, de, la telemetría demuestra que el que hizo la imprudencia fue el que... No lo digo porque... Como muy bien dice Germán. Lo digo porque muy bien, como muy bien dice Germán, en una temporada donde vamos a ver decenas y decenas de estos adelantamientos y de estos incidentes, claro, decenas es que... y decenas, ¿vale? Este que no se lo cuenten a mar, ¿vale? Ya, pero no todos sancionan. O sea, es que sí, si, no, si no se sancionan... Y no ¿verdad? todos los incidentes son iguales. O sea, Y si pues, se sancionaran sí, todos sí, los incidentes sí, que ocurren durante una carrera. Pero no si, yo yo hablo, de, si yo hablo del cabreo de mar, que la aportación de Germán, yo no había hecho esta reflexión, ¿vale? Pero la aportación de Germán de hostia, ya no soy el rey, ya no me tiene en consideración. Yo esta aportación no la había no esta reflexión no la había hecho. Y a partir de ahora la haré, porque, porque veo que es un buen detalle de, de Germán. Yo lo único que digo. Lo único que digo es que ese, ese incidente ha sido juzgado correctamente, incidente de carrera, ese incidente juzgado así sienta un precedente, pese a que todos los accidentes sean, sean distintos. Y tercer punto, que sepamos la telemetría, que es la prueba que de quién es el que provoca el incidente, es Bagnaya con su aceleración, no Mark con el exterior y pasando a Bagnaya. ¿vale? Pues es que eso no lo ha dicho. Pero es todas estas pruebas visibles, telemétricas, todas estas pruebas ante el juez, ante el juez, evidentemente, son muy valorables y tienen su peso. Pero luego es el juez el que, el que sanciona, con un reglamento sí, mano, sí. con un reglamento humano y juntando todos estos. Eh, eh, todos estos parámetros, decide, bueno, pues hay sanción o no hay sanción, como en la vida misma. O sea es decir, un juez ha pasado, tú has infringido una sí, norma sí. Y, y, y el juez valora que es suficientemente grave como para las consecuencias que ha acarreado tu, tu infracción, lo, de sean punibles ¿punible? o no. En este caso, pues no es punible. Y, y repito, yo, yo soy de los que siempre he defendido que el motociclismo no es un deporte de contacto como muchos que pueblan las redes sociales que consideran que todo vale. ¿Por qué? Porque han aplaudido en el pasado acciones desde Valentino Rossi, a Mar Márquez, a Lorenzo, a muchos que había contacto, pero como eran seguidores suyos, todo valía. Yo considero que no es un deporte de contacto. Dicho esto, eh, también es verdad que no todas las acciones en las que hay un, un ligero contacto o en este caso o hay un error en el, en este caso en el que Peco se lleva y arrastra a Mar Márquez, mmm, sean, sean sancionables porque entonces estaremos sancionando constantemente cualquier tipo de acción que suceda en pista y de estas hay muchas yo no hay muchas que ni se ven ni siquiera se ven en televisión ni siquiera hay, hay repeticiones como el otro día la, la queja amarga de Mir contra Morbidelli creo si no, no si, creo, sí, eh, sí. si recuerdo bien no pero eh, hay muchas acciones que no se ven o sea, hay muchos toques, contactos fuertes, eh, accidentes al principio de carrera que no se ven porque os suceden en la parte trasera. Si todo eso se revisara, habría que sancionar de cada carrera a la siguiente entre 6 y 8 pilotos. En cualquier caso, lo que sí que me parece evidente es que todos estamos uh, de acuerdo en que uh, al menos... O sea, si hay que buscar, porque a nosotros nos encanta, cuando digo a nosotros, a la prensa, a, a los aficionados, supongo que también, en las tertulias, en las conversaciones, en el bar, eh, donde sea, buscar un responsable. Coincidimos todos que probablemente, eh, o sea, el, el, el responsable, si hay que buscar un responsable de lo sucedido, es peco. Yo, mi reflexión es que eh, eso no invalida el hecho de que dirección de carrera... Decide por supuesto. que siendo él responsable no tiene que tener. Y, si? Perfecto. y, luego, ¿Y, si y luego, y luego, perdón, eh, y acabo, que uh, yo lo que sí que soy un defensor es de analizar caso por caso, es decir, el hecho de que se haya creado un precedente, bueno, se habrá creado un precedente, pero se ha creado un precedente en este accidente, uh, es decir, es este accidente concreto, este accidente sí. uh, particular, el que se ha analizado de esta forma y ha tenido un veredicto. A partir Perfecto. de aquí, un fallo. A partir de aquí, cada caso Perfecto. Se, Perfecto. se... Pero si todos, o al menos, digamos, es tan difusa el criterio sí. entre los que consideran que esa acción merecía ser sancionada y los que consideran que es un incidente de carrera... Bueno, pues, uh, y evidentemente sí. los fallos de los de dirección de carrera no gustarán siempre a todo el mundo, evidentemente. Pero bueno, sí. digamos que en los últimos sí. años ha habido sí. elementos y ha habido situaciones muchísimo más flagrantes que esta para considerar que dirección de carrera yo, se ha acabado, Emilio. Yo, pues. yo, estoy, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Igual acabamos ya y, y, y cambiamos al segundo tema, pero, pero, sí, jo, pero no, pero eh, la versión, eh, no hablo de... A lo mejor la sentencia de precedentes en Precedentes es muy, es muy serio o es muy grave. O es muy serio, perdón. Pero yo también compro la versión de, de Germán que dirección de carrera no ha sacado tarjeta amarilla en el minuto 4. Cosa muy importante. Yo creo que es muy importante porque, porque, porque dirección de carrera podía haber enseñado tarjeta amarilla en el, en el minuto 4 y ha decidido que dejemos correr el campeonato y, y enseñémosla en el minuto 60. A mí esa versión de, de Germán me parece que rota. Y para. Probablemente para terminar este debate, hay una cosa importantísima de, de este accidente, importantísima, y es la demostración en la segunda carrera que Mark ya está ahí. Porque ese accidente se produce con Bagnay adelante y Mark acosándole. Cosa que posiblemente era una de las cosas que se iban a cumplir eh, en, en, en este mundial y en este arranque de mundial, pero que ahora tenemos la prueba de verdad. Y eso me parece. Un cambio de escenario brutal, brutal, yendo camino de Austin, por cierto. Yo, eh, como ya, como para acabar, para acabar este tema, yo creo que el, 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 por lo que Mark estado también muy enfadado es porque si esto se, se cuenta como un lance de carrera, a la próxima que haya un incidente así, ya dirá, mira, es que Mark está en todas, es que otra vez Mark, es que otra vez lo ha liado Mark. ¿Eh? En cambio, si aquí se hubiera dicho, oiga, mire. Eh, la culpa es de Bandaya y tiene oh, que una long lap en la próxima carrera. Pues aquí ya Mark se va, de, se va limpio de aquí, sale limpio. Yo creo que por esto está cabreado Mark. Y no digo que tendrían que haberlo hecho, digo que estábamos hablando cuando yo antes opinaba de este tema que me habéis cortado y me habéis dicho que, estaba, que era un hooligan, estábamos hablando de lo que piensa Marc, no de lo que pienso yo. Porque lo que yo pienso, la verdad que poco importa en este caso. Bueno. Um... Vamos a, vamos a cambiar de tema, que como preveíamos antes, el primero nos ha ocupado gran parte, la mayor parte del, del tiempo del, del podcast. Uh, bueno, pues ahora tenemos una bestia, uh, un chavalín que se llama Pedro Acosta y que lo ha puesto todo patas arriba. Que a lo largo de la pretemporada ya, ya dio pistas de lo que podía ser, pero que en esta segunda carrera. Es verdad que seguramente, uh, digamos, la materialización de ese primer podio que le convierte en el tercer piloto más joven de la historia en, en subirse al podio, pues uh, vino uh, por el, la caída en la entrada a la última de la, a la última vuelta de, de, de Maverick, a quien se le rompió el cambio de la moto. Uh, si no hubiera terminado cuarto, muy buen resultado también, evidentemente. Pero, pero bueno, uh, no sé, es que la verdad al margen del podio de esa tercera posición, a mí lo que más me sorprende es el, el que este, este chaval lo que ha hecho ha sido poner patas arriba a todos los, digamos, principios que parecían a, 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 m, esculpidos a piedra de m, es que claro, con las motos estas pues ya no se puede adelantar es que qué aburrido es que tal, m, sí, pero llega este que, digamos, no está condicionado por este discurso y, vamos, se harta adelantar, pone la gas-gas del revés y provoca que el resto de pilotos de KTM y de gas-gas no hagan más que, que, que rendirse... Ante lo que es evidente. O sea que este tío uh, es otra cosa, es otro, es otro elemento a mí uh, muy, muy evidente y muy, digamos, nada, nada nuevo. Me recuerda mucho a ese 2013 en el que apareció un, una bestia uh, que, que, que era Mark y que también rompió todos los estereotipos que, que habían hasta ese momento. Uh, Germán. Bueno, ya lo has dicho tú, me parece un, una, una irrupción, una puesta en escena impecable, ya sabíamos que, o ya intuíamos, o ya pensábamos que Pedro Acosta se iba a convertir en un actor principal de, del Mundial de MotoGP, en nada más empezar. Eh, había gente que veía un poco más difícil que lograra una victoria rápida. Eh, nosotros en, hicimos un tema de los, de los pilotos que habían ganado su primera carrera. Eh, eh, ya metiendo en ese saco a costa de que seguramente eh, puede, su primera victoria puede llegar rápido. Y pienso que su exhibición en Portugal eh, fue tremenda. En, un, en, un, en una temporada en la que se está viendo, está, estamos viendo, por ejemplo, que en, en Qatar eh, la carrera la ganó mmm, Peco, eh, sabiendo poner eso delante y, y liderando todas las vueltas con aire limpio. Eh, eh, que en, en Portugal la carrera la gana Martín, liderando de principio a final siempre con aire limpio. Eh, pues un corredor como, como Acosta, que ah, como tú muy bien decías, a lo mejor no tiene tantas, eh, eh, tantas manías eh, con el tema de las presiones, de los rebufos, de las alas y tal. Eh, el tío va y adelanta a Jack Miller, adelanta a Brad Binder, adelanta a Mar Márquez, adelanta a Peco Bagnaya. Y, y creo que si la carrera llega a durar un poco más, ese podio que al final le vino regalado por, por, por la caída de, de Viñales, igual hubiera podido acceder el mismo. no Yo creo que eh, está a un nivel altísimo y que nos va a dar muchas alegrías y es uno de los motivos por los que antes decíamos que los pilotos top están nerviosos porque ven que ese proceso de, de, de llegada a MotoGP y de, y de tomar posesión de, de Acosta no ha, no ha durado nada han sido dos carreras Emilio a ver eh, me gustaría eh, como decía aquel en el programa de, de televisión aquí hemos venido a hablar de mi libro no me gustaría umbral, umbral. Exacto, me gustaría, me gustaría, porque estamos los cuatro ¿eh? que, que estuvimos en aquel momento, me gustaría recordar que en esto de las motos, muchas veces, y en nuestro trabajo muchas veces, nosotros somos considerados por, la, por los propios habitantes del Pado, que ingenieros, técnicos, pilotos y aficionados, como tíos que no tenemos ni puta idea y que opinamos y qué tal. y... Me gustaría que la gente considerara que nosotros cuando vamos a los circuitos nos pasamos el día hablando con la gente, eh, contamos muchas de las cosas que podemos, otras no las contamos, escribimos muchas de las cosas que podemos escribir, otras no. Lo digo porque en este mismo podcast, ¿vale? Se dijo, se dijo en exclusiva que no habría dos KTM's más oficiales, que no habría sexta moto, ¿vale? Segundo, segundo, aquí dijimos y lo hablamos, ¿vale? Y, y supongo yo no tengo redes sociales afortunadamente, pero supongo que nuestra opinión provocó mucho ruido en las redes sociales, que ya se apañaría KTM, que el problema lo tenía KTM. ¿Vale? O sea, es decir, aquí, señores, ¿vale? Los cuatro que estamos aquí sabíamos que este era el muchacho y que este era el futuro campeón y que este era el tipo que la liar. como se dice ahora, que el próximo que lo va a liar es Alneer. ¿Vale? Entonces, esto se dijo aquí. No porque Policho, no porque Binder tiene contrato, no porque Miller. Señores, hagan ustedes lo que quieran. Y lo dijimos. No habrá más KTM oficiales y KTM va a tener que resolver esto. Y resolvimos que no solo lo resolvió, sino que la moto de, de, de Acosta ya no se llama Gas Cash y se llama KTM, porque tú ves la retransmisión de televisión y en el rótulo sale KTM. O sea que va con una pata negra de puta madre como merece y que esto. Fue comentado aquí hace casi un año, vale. Por lo tanto esto ha pasado y nosotros dijimos que iba a pasar. Entonces el resto es ya más complicado, porque como cuenta Germán, ¿quién ganó el primer campeonato? Pues yo quiero recordar y lo siento mucho, como dice Oriol, que la aparición de Mar Marquez en el 2013 ya fue podio en la primera carrera y que quedó campeón del mundo ese primer año, batiendo el récord de Kenny Roberts de edad de campeón del mundo. ¿Estamos en ese camino? Yo tengo mis dudas. Yo creo que a, que a Acosta le va a costar ganar una carrera. Lo creo. Pero no lo creo, por, no lo creo porque dude de Acosta, sino porque, como hemos hablado en nuestro primer tema, este año hay mucha gente peleando por la victoria. No es fácil. O sea, es decir, lo que es impresionante es dónde ha llegado Acosta en las dos primeras carreras. Pero no ha cometido un error, no se ha caído. Cuando te caes con una moto de estas te puedes hacer daño. Bagnaya es el único ejemplo de tío que no ha tenido una lesión seria, que ha tenido una suerte brutal. Pero el siguiente paso, que es en esa pelea ganar un gran premio, es muy complicado. Pero desde luego, este muchacho lo puede hacer porque, repito, nosotros cuatro dijimos que lo haría hace un año. Uh, yo sobre esto, y ahora, ahora te pregunto, Alberto. ¿eh? Yo so, sobre esto solo uh, un, un inciso, uh, y hablo a título personal. A mí, me por eso considero yo que las comparaciones entre pilotos de otras épocas están absolutamente prostituidas, o sea, no, no, no son distorsionadas 100%. O sea, comparar um, el momento actual con todo el respeto, o sea, eso no quita un ápice del mérito de los que rompieron moldes y barreras anteriormente, eh. cuidado, eh. dicho sea, uh, o sea, lo quiero dejar clarísimo, pero comparar la erupción de Acosta en el momento actual que vive MotoGP con la erupción de Márquez en el momento actual que, que, o sea, en el momento en el que Márquez llegó a MotoGP, con la erupción en su momento de los Pedrosa, Lorenzo, eh, en, en el momento en que entraron, con la erupción de Max Biaggi que fue el tío que llegó y ganó en su primera carrera en, en, en la categoría reina, pues Uh, a mí me parece que es iba a decir un, un taco uh, fabuloso para debates que no te llevan a ningún lado, pero que sirve por, por supuesto, horas supuesto. pero, es decir, sacar una conclusión mmm, me parece que nadie va a poder sacar por supuesto. cada uno que saque no, la suya la, la única comparación posible en este sentido, Oriol eh, yo creo que es que siempre se puedan poder comparar a los fenómenos con los pilotos buenos, es decir todos estos son pilotos fenómenos. O sea, es decir, Acosta, Stoner, Lorenzo, Pedrosa, Rossi, Márquez, son fenómenos. Los otros son muy buenos. Y eso es lo único que podemos comparar. Lo que no es comparable, como dices tú, y, es, y sí que es prostituir un poco mmm, la percepción que tienes de diferentes etapas, es comparar periodos diferentes. Porque, claro, no, no puedes comparar tampoco la Ducati Pata Negra que tenía Mar Márquez como Honda en el 2013, que era la mejor moto con mucha diferencia, que luchaba contra motos mucho menos veloces como eran las Yamaha, eh, con, con, la, con la KTM Gas Gas, o llamémosla como quiera, o Husqvarna que lleva eh, que lleva a costa. Tampoco sí, importa mucho, quiero decir, no, eh, lo que estamos valorando aquí es esto, el inicio de un piloto con claro. un talento descomunal, pero, pero, como, como a costa. Claro, lo que no, no, claro, y por lo que a mí me cuentan, lo, a mí lo que me resulta interesante es que este chaval, que se ha entrenado siempre con motos grandes, como él recuerda en aquel documental de Dazón, ¿no? desde pequeño se ha entrenado siempre con motos muy pesadas, defectuosas, muy grandes. Y yo creo que ha encontrado la arma en su zapato. O sea, viéndole pilotar la moto MotoGP, le veo como mucho más cómodo que Pilotando la moto 2, sí, y de hay hecho, lo que me cuentan desde dentro, Emilio, y, y ya y acabo sí, sí. es que es que lleva una moto con apenas sin apenas cambio, o sea, una moto con una base, una puesta a punto muy estándar ¿eh? que no necesita hacer demasiadas cosas para hacer virguerías. Sí, sobre la moto Y es también, evidente. también, Emilio, yo creo que hay, hay que poner también un poco en, en cuestión o entre comillas, todos estos grandes pilotos arrancaron con una fuerza descomunal. Y, y todos ellos al final descubrieron después de tres, cuatro o cinco carreras, incluso podios, poles y victorias, que de alguna forma tenían la sensación de que las, la moto era la que les guiaba, les llevaba. Tenían tanto talento que eran capaces de ir rápido con cualquier cosa, pero no mira, miraban mira, a entender por qué y cómo iban. Mira Alberto, mira, Alberto, cuando tú dices, y, y, y compartimos todos, compartimos los cuatro, compartimos el, el discurso inicial de, de Oriol respecto a las comparaciones. Pero hay algunas cosas que yo creo que sí que valen muchísimo para, para comparar a la aparición de Acosta con la de otros monstruos, especialmente eh, con el Mark del 2013. Por ejemplo, lo que dijo Mark el domingo por la noche, que es, es un placer ir detrás de Acosta y ver lo inconsciente que es en su pilotaje. Yo también era así en el 2013 y todo me salía. ¿vale? Después, hay otra cosa que... Eso no cambiará por mayor tecnología que aportemos a las motos y es la consideración que es exclusiva de esos monstruos de los grandes de que hay un momento en la evolución de las carreras y de las motos donde el piloto sí cuenta y estamos frente a un tipo que ha hecho que la GasGas Gas o la KTM tenga ese plus de más. Que solo tienen los genios, que solo tienen los buenos, que no está en manos de la potencia, de la aerodinámica, de los neumáticos, de la estrategia. No, no, que es, por ejemplo, lo que siempre se ha dicho de, de Yamaha y Honda. ¿Van a evolucionar? Sí, pero cuando evolucionen a tope y lleguen al tope de su evolución, necesitarán un piloto así para ganar. Y si no lo tienen, no ganarán. Y a costa, en la comparación con el martes 2013, por eso lo dijo Mark el domingo por la noche, tiene todo eso, absolutamente todo eso. Es el piloto capaz de, por naturaleza, por, por, por coraje, por, por, porque ha nacido para esto, ser el tipo que le añada a esa moto lo que necesita para poder estar arriba. Sí, pero no, perga, no perdamos tampoco el, el, el foco, Emilio. O sea, eh, a costa, por muy bueno que sea, no, no ganaría que ni con esta onda ni con esta de Maja. Eh, las cosas hay que ponerlas... No, que, es que, me, contesto, estoy hablando, las cosas que... Perdón, Alberto, estoy hablando de que la KTM ya está en ese punto donde el piloto ah, marca la diferencia. Por eso chico, que estoy diciendo, que estoy hablando, que precisamente estoy diciendo que con la llamaje con la onda no, no hace falta tener un piloto así, porque, bueno. no, porque no están en igualdad de condiciones. Pues entonces sí que te doy la razón en que a KTM le faltaba un genio. O sea, Evidentemente, un eso, 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 y eso ya lo, lo hemos dicho todo, también y en no este interno, otra vez. Y no era ¿Hace ni un ni año. Por supuesto, lo, mismo, lo dijimos hace un año. O sea que KTM se apañe. Este es el tipo. Vamos, pero si estaban llorando todos, cada adelantamiento, todos los, todos los jefes que estaban sentados la mitad en sillas de ruedas en el, en el boss, estaban flipando de cómo adelantaba Costa. No miraban a Binder, que tiene dos años de contrato, ni a Miller, que es, que es la repera. Emilio, me, Mira, me va a salir una autitis. ¿sí? Otitis, otitis me va a salir, Emilio. Eh, Perdón, oyes, oye. me va a salir una otitis con tu grito. <laughs> Perdón, no, oye. es que como no tengo micro, luego dicen que no se oye. <laughs> Seguro, si la algo te han dicho tío, es, a lo largo, largo de tu no. trayectoria es que no se te oye, seguro. En, en, en la parte sustancial de lo que dice Emilio, estoy súper de acuerdo. O sea, KTM ha estado en en año, durante años en manos de, de Dani Pedrosa porque eh, su, su, su faro de su piloto Bandera, que es Brad Binder, y dicho por ellos, no por mí, no es un tío que sea muy hábil desarrollando una moto. Es un tío que bueno, que es capaz de ir rápido con una moto como, como sea, ¿no? Pero que no es un gran desarrollador y ahora eh, se han tenido que fiar mucho de Dani Pedrosa, que es un, un piloto entre comillas retirado. Eh, y ahora no, ahora tienen a un tío que va rápido, un tío que es bueno, un tío que es joven y un tío que les dirá, esta moto tiene que ir por aquí, por aquí, por aquí. Y, o sea, ya tienen todo ahora. Ahora a ver vale. si son capaces de que eh, de, de ponerse a la altura de Ducati sea ya dentro de dos meses o dentro o el año que viene. Es, esto ya dependerá de ellos. Lo que, es evidente, lo que es evidente es que estos tipos, como a costas, son absolutamente fuera de lo común, son especiales, porque uh, hasta ahora, y ahí sí que uh, voy, a, voy a dar un paso al frente, uh, se daba por descontado, o sea, y Germán y Alberto y Emilio lo sabréis, uh, en el paddock era como uh, los pilotos hablaban de Brad Binder, que, que, que cuidado, que es un muy buen piloto, pero parecía que, uf, es que Binder, uf, es que Binder, uf, es que Binder, bueno, pues buf, es que Binder. Uh, vamos a hablar de Acosta. Yo me acuerdo de una frase de Mark que dijo, bueno, uh, todo el mundo dice que Vinder es muy bueno. Pues si Acosta es un fenómeno, le ganará. Pam, segunda carrera. vamos o sea, uh, ya solo hace falta escuchar a los propios que en eso hay que... Hay que... Es verdad que no tenían otra opción. De una forma, arrollarse. Hoy es a Brad Binder y te dices, es que este chico es especial. Hoy es a Miller y te dice, yo lo que tengo Oriol. que hacer es irme a hacer pilates porque este tío solo le falta, que en, en, a, a, o sea, en según qué curvas arrastra la cabeza por el suelo. O sea, yo Oriol. solo puedo, dijo que desear poder pilotar como él. Emilio. Oriol Binder, Oriol Brad Binder no se quiere matar. Eh. No lo olvides eso. Vale. Ya, pero pero pues... firmar contrato sí que le gusta bueno sí, vale sí, pero, no, pero, pero no pero yo no entiendo porque, qué esa qué no es válida la otra pero pero, pero, ya, fío, pero, pero esto KTM, de querer matarse no sé muy bien a qué viene de todas formas KTM, KTM, no lo no lo sabes alberto no no lo sabes no lo sabes no, pues no. que pues 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 que pues que para 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 ganar un gran premio para ganar un gran premio por mejor moto que tengas y tal no tienes que no tienes que tener en la cabeza el peligro de que te puedes hacer daño y Brad Binder quiere llegar a la meta o sea, no, no, no. O sea, si Brad Binder se tiene que jugar la vida para ganar un gran premio, no se la jugará. Pero no, pues, pues, no yo Miguel, aquí discrepo en el sentido de que yo creo que evidentemente que Acosta tiene la chispa, el eh, eso que Marc dijo, digamos. El, la inconsciencia. El elemento... La inconsciencia. Mark dijo que el, el, el... no, no. Mark dijo inconsciencia. Sí, pero, pero... la palabra fue inconsciencia. el, el, el punto ese de salvaje. De bueno, inconsciencia, de falta de inconsciencia a, 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 a MotoGP, ¿eh? pero uh, si queréis que os diga la verdad, uh, yo creo que, que lo tiene bastante, bastante por la mano todo. ¿eh? O sea, es verdad que hace acciones que eh, recordaban a las de Mark uh, y que ahí dices que lo ves derrapando con las dos ruedas, como cuando le metió la moto a Peco, uh, y dices ay, 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 pero. Que yo creo que lo tiene muy claro él y que tampoco tiene ningún Lo que pasa es que en eso estoy de acuerdo, que a medida que los pilotos van creciendo y van quemando etapas, pues evidentemente, a lo mejor de forma inconsciente, pues tienen más en cuenta los peligros que de por sí tienen. Oriol, el, el, el jueves, el jueves, el jueves, le hice una, una entrevista a Jorge Martínez Gaspar para hablar de, de los niños que él va sacando continuamente. Y él me dijo, dice, mira, los pilotos tienen tres fases. Una fase es la primera es velocidad pura. Pura, no tiene nada en la cabeza, velocidad pura. Dice, la segunda es experiencia. Ya con 20, 22, 23, 24, 25 tiran de experiencia. Y la tercera ya es sobrevivir a más a, con 30 años con técnica. Bueno, pues este muchacho Acosta está en la época en la que es velocidad pura e inconsciencia, como dijo Marc que más reconoció que él lo tenía en el 2013. Bueno, pues oye, yo creo que con esto podemos dar por zanjado el podcast. Tenemos otros temas, evidentemente, pero tenemos que dar un respiro a la gente y emplazarles a que nos sigan escuchando en, en próximas ediciones. Uh, ha sido un placer. Uh, yo tendré que. ¿Qué tal Superbikes, Alberto? ¿Qué tal Superbikes? Sí, muy es, bien. Mucho, muy, acabar, mucho espectacular. Mucho. ¿Sí? La segunda. La segunda, bueno, un buen, buen montaje en, en Barcelona, con algunas activaciones así un poco diferentes, incluso conciertos y tal, en, en centro del circuito. Y la verdad es que el montaje que tienen en, en Superbike a nivel de paddock y de interacción con los fans y tal, a mí me gusta mucho. Y luego decir que la, la carrera de la Sprint del domingo fue una carrera increíble. Para, para mí, una de las mejores carreras que he visto jamás de motociclismo, con alguna de Philippe Inland de MotoGP en los años recientes. Con, con piloto jugándose a la vida, Emilio, hasta la última curva, con Topra que además increíble haciéndole un Valentino Rossi uh, en la última curva. Eh, y Janone por ahí, que no es un tipo que, que yo creo que puede dar que hablar este año en Superbikes. Va, va a poner un poquito más de pimienta. Así que, bueno. Campeonato interesante el de Superbikes también. Bueno, pues uh, tenemos estamos distraídos. La verdad es que estamos bastante bastante distraídos con todo lo que tenemos, um, con muchas ganas de, de volver a, a un circuito. En este caso será dentro de tres semanas. Um, con... ¿Vas a ir, eh, Emilio? No, no puedo ir. No, bueno, no, no. Pues Alberto y yo pasamos. Se ve mal porque igual gana Mark, ¿no? Bueno, a ver, es un sitio de esos en los que. <laughs> evidentemente Santuario. Podría, podría imponerse por eso. Uh, podría imponer su ley ahí uh, Sachs pero bueno yo creo que con esta moto también han, han cambiado un poco los estándares por supuesto uh, bueno señores muchísimas gracias uh, ha sido un, un placer hoy nos hemos extendido más de lo que de lo que es habitual pero será señal de que nos lo hemos pasado bien yo he disfrutado como un, como una bestia vale. uh, Emilio muchísimas gracias Albert, por favor ¿cómo? Nos vemos pronto, Germán. Nos hablamos 14 veces al día. Uh, cuidaros mucho y a los 3, 300 o 3.000 que nos escuchan, muchísimas gracias por estar ahí. Y nos, nos, ven, vaya y nos ven. Y nos ven, ver. es verdad. Ahora, por desgracia para ellos, nos ven también. Uh, un abrazo muy fuerte a todos. Cuidaros mucho. Que Gracias, chicos. Ahora. Adiós.